Hola. Hola, chicas. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Empezando el día que no hay que escuchar. Bueno, hoy es 12 de enero, nos estamos por ir de viaje al sur. Hola, ma. Hola. Nos vamos con mi madre y sus hermanos, o sea, todos mis tíos y mis primos. Son las 5:30 de la mañana. Nuestra casa es el punto de encuentro. Miren, ya llegó gente. Ahí está mi tía. ¿Están emocionados? Sí, no dormí nada, Alex. Yo tampoco. ¿Quieres saludar al vlog? Hola, ya llegaron todos. Saludos al vlog. Se picó. ¿Estás emocionado? ¿Te va a quedar la espalda? ¿Estás cómodo, Ale? Chicos, yo me llevo los dos almohadas. Empezamos el viaje y uno de los tíos se durmió, así que tenemos que esperar. Había que estar 5:30 y son las 55. Bueno, ojo, así andamos. Sacá la pata un segundo. Luquita se durmió. Luquita se durmió, así que tenemos que ir de acá a su casa. Todos apretados para después distribuir más bien. Tenemos las carpas hasta ahí, boludo. Bueno, ¿qué hora es? Son las 10:30. Dormimos 4 horas, reviví. Ok, bueno, y ahora seguimos viaje, así que... Es la 1:20, frenamos a almorzar. Obviamente desde la última actualización seguí durmiendo. ¿Dormiste otra vez, hija de puta? ¿Cuándo es el próximo desafío? Uy, ¿qué me hiciste? Bueno, otra parada técnica. Un poquito de calor. Nos queda todavía 1:30 de viaje. 41 grados, me chivan. Buen viaje. Llegamos a Neuquén. Son las 7:30 de la tarde. Dios, cansado. Que te re tarde y no llegaste a agarrarme la almohada. Yo manejé, ustedes durmieron, hija. Nada. Asun Lorca. Habitación 25. Ahí está. Con bicicleta y todo. ¿Qué haces? No, es un desastre. Ok, vamos a hacer un traje a Ari de la familia, a ver. Me cago en todo. Terminamos de bañarnos todos, son las 8:30 y estamos por ir a cenar. Uy, no sé. Bueno, venimos de shopping. El raro de nosotros, vamos a cenar Mac. Yo quiero el de la foto. Che, a mí no me das el de la foto. Pedile el de la foto y si no, una denuncia. Qué miseria. Tres empanadas. Una miseria digna. Bueno, estamos todos cenando. A ver, saluden acá. Estamos desayunando. Luchi se quiere hacer el que ayuda, pobre. Recién estaba pasando los bolsos y cacharon porque molestaba. Hola, Luchi. ¿Estás ayudando con la organización de las camionetas? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión. ¡Márchate ahora! Tenemos malas noticias. Houston, tenemos problemas, Houston. No me maten, pero hubo un problema. Nos vamos a Bariloche. La reserva, que yo pensé que era San Martín de los Andes, es Bariloche. No, es joda. ¿Dónde están? Vengan donde... Yo pensé que estamos a 2 cuadras del Laca. Ah,
almorzar acá. Supuestamente íbamos a dormir acá, pero pinchó. Mira, 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 figuretti, mira, figuretti. Bueno, y a la tarde nos vamos a Bariloche, que vamos a dormir ahí. Piojo, piojo, piojo. Bueno, finalmente llegó la comida. Son las 4 de la tarde. Hola, hola. Estamos volviendo a Bariloche y estamos frenando en Miradores. A ver laguitos. A ver laguitos. ¿Qué, de la salud? No. Eso, Tilly. No, Ale. 3, 4, 4. ¿Por qué perdiste? Porque usé el culo sucio, era una de oro. Me tembló el culo, boludo. Ay, me toca a mí. Elegante era. Ah. Ay, no, por favor. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy culito. No me digan culona porque los acabo trompada. No, bueno. No, bueno. Para que Gaby diga eso. Las guardo cerca del mar. Y si mañana vuelvo a verte, no te me vas a escapar, me voy a hacer cargo de mi suerte. Si pierdo en este juego ya no juego más. No aguanto otra vuelta ni volver atrás. Lo último que quiero es de